We hear some Muno. This construction, it dates from 1734. Desde 1734 data esta construcción. Muy lindo. Como puedes ver, esto hace 1 millón de años, todo esto era mar. Todas las piedras de la pared, todas son marinas. Sí, se nota. Bueno, vamos a ver el primer paraíso. Aquí, aquí. Esto aquí, esto es caro, algarrobo. Estas son las sillas que tenemos de venta. Ok. Nos quedaron del año pasado. Ok. Qué bien. La colección de higueras, que son aquí hay unas 226 variedades, que son higueras más o menos, estas no están en riesgo de extinción genética, estas son higueras representativas de 64 colecciones de todos los países del mundo. Un sementino, esta es una hirta de Japón, Bregapen, estas están siempre condicionadas a al esquejeado, es decir, son variedades de las que siempre tendremos aquí en tierra, nunca irán a campo, y sacamos esquejes para reproducir las variedades, por ejemplo esta hirta de Japón, si en caso de que hubiera un periodo de extinción o algún problema, siempre tendremos la variedad madre para recuperar todos estos problemas. Qué bien. Todos estos variedades. Tenemos, bueno, de todos los países que te puedas imaginar, variedades excelentes y variedades que son, ¿sí, no? Termini Argentina. Que empiezan a sacar vigor. Tiger, una sangre de Cristo de Argentina, una Ume Imeruairo en Japón. Bueno, y además, Rocky, aquí es otro paraíso, porque aquí te sientas aquí y no importa ni televisión, ni diarios, ni nadie. Entonces, esto te relaja más que un libro, más que un Quijote. Sí. De todas maneras, sigo con la misma pauta. Esto es una cosa muy personal. Quiero decir, hay quien te dice, ¿qué haces con tantos higos? Pues no me has entendido. Esto es un sentimiento que te nace de por ti, como alguien que pueda gustar un tipo de pintura o un tipo de lectura. Claro. Pues esto es otra historia. Además, ¿sabes mi proyección tanto agronómica como botánica como personal? Siempre ha sido de apreciar todo lo que responde a mi tierra. Yo me siento identificado con mi país, con mi tierra, y sobre todo con mis antepasados que dieron la vida para formar todo un imperio de higueras, que aquí tenemos 246 variedades de las Islas Baleares que están muchas en riesgo de desaparición. Pues esto es mantener un patrimonio y respetar a nuestros abuelos, a nuestros antepasados, que ya te digo que dieron la vida para mantener esto. Qué bueno, muy lindo. De Israel, una Tucumán, esta es una de Francia, pero lo más bonito es esto. Mira, aquí estas higueras, ¿cuántos? ¿Qué dirías que cuánto tienen de plantación? 3 años. 6 meses. Seis meses. Wow. 6 meses. Mira, precisamente es un albacor común. Evidentemente las tenemos en esquejeadas, maceta, un año. Al año. Después la plantamos
Pero de plantación en la tierra, sí. En la tierra tienen 6 meses. Y han dado todas frutos. Y el año que viene, pues, mira, están sacando fruto ahora. Ahora. Y están plantadas 2 de cada variedad. Sobre todo, como te he dicho antes, en sistema de maduración. Muy primerizas, de agosto, tardías y de invierno. Es decir, que estas sí que serán para el día de mañana para recolección y sobre todo también para poder sacar esquejes, precisamente para poder enviar a sitios concretos, pero estos esquejes son sanísimos. Quiero decir que estos están tan vigorizadas estas plantas, sí, que eran como mi dedo gordo y miradas. Sí, están aquí. A ver, no trabajamos con guazada, trabajamos con el corazón. Sí, usted me dijo que iba a podar 400 matas y yo le dije, pero eso es demasiado, que se va a cansar. Usted me dijo, no, que cuando se hace con el corazón, no se cansa. Wow, este está, parece que está madura. Acá. Sí, esta está madura. Esta es, ¿cuál es esta? Pel de bou. Pelo de buey. Buenísima, a ver si está madura. A ver, me falta un. No, está bien. A ver. Rosa. A ver. A lo mejor está un poco agriada, a ver. Está buena. Riquísima. Está muy buena, esta variedad para mí es excelente. Además da unas brevas preciosas, muy prolíficas. ¿Esa es qué? ¿Esa es, viene siendo...? ¿Perdona? ¿Hay alguna que esté...? Sí, aquí hay dos, como dos más. Pues coge, por favor. Sí, esta está. Sí, esta está a punto también. ¿Y esa viene siendo cuál? ¿La misma? La misma, 2 de cada. Ok. 2 de cada. Pel de bou. Pel de bou. Pel. Pel es pelo de buey. Piel es piel. Y pelo es pelo. O sea, ok. Pel. Pel. ¿Quién es pelo? Piel es piel. Ok. Esa como que se ha abrido. ¿Perdón? Como que se ha abrido ahí. Sí, por el agua. Pero no, esto es un condicionante de precisamente de tanta calor y poca agua. Wow, wow. Solo del rocío ya. El sabor es increíble, estar en la tierra. ¿Eh? Mira, como nosotros crecemos en macetas. Como te digo, a ver, esto es un paraíso. Aquí el extracto edafológico, las horas sol, el condicionante de humedad, el condicionante climático, hace que, mira, esto es un paraíso. El terreno es de todo el Mediterráneo, las Islas Baleares, en el concepto de, en agronómico de Higueral, era el condicionante de todo el Mediterráneo. Hasta los romanos venían a plantar higueras a Mallorca y a Ibiza, porque era el concepto agronómico más importante, sobre todo por el estrato edafológico de la tierra. Okay. De la tierra. Aquí, por ejemplo, frutal no se da. El clima es demasiado árido, las condiciones de, mira, terreno pedregoso, pero es lo que quiere, es lo que quiere la higuera. Tiene un buen drenaje y aquí está el ejemplo. Es propicio para ella. Exacto, exacto. ¿Usted entonces es agrónomo? Yo soy farmacéutico. Pero sí, estudié 2 años de agronomía, que fue ya el incentivo de seguir aquí. De seguir aquí. Sí. Bueno. Entonces, ¿su padre se dedicaba a esto igual y su abuelo? Mis abuelos. Mi padre era marino, pero mis abuelos sí. Ahora, quería que vieras una. Esta, mira, de la rimada, sabes si había una de. Esto es una cuello de dama rimada. Okay. Porque aquí había la... Cuello de dama rimada. Uh-huh. ¡Wow! Mira, aquí está el nombre. Col de dama rimada.
¿Y col de dama negra? ¿Eso tiene el cuello más corto que...? Sí, creo que un cuello de dama blanco, sí. Que casi todas las cuellos, la col de dama, ¿no? Esa es la más corta. Pero hay una cosa que decir, por ejemplo, el cuello de dama negra mallorquina no es la misma que el cuello de dama peninsular. El cuello de dama peninsular da brevas. En cambio, la cuello de dama negra mallorquina es muy tardía. Mucho más dura de piel y mucho más apreciada. Ok. Son nominaciones que son homonimias. Por el concepto de que es una variedad que recibe dos nombres sin ser la misma variedad. Oh, okay.